Ante la ineficacia de la Unidad de Manejo Ambiental, UMA, el regidor y presidente de la Comisión de Ecología, Martín Valdés Quirós, señaló que hay un proyecto donde los cocodrilos que sean vistos fuera de su hábitat o se encuentren en peligro, este será capturado y llevado a una laguna ubicada en el municipio de Altamira, donde regularmente se han estado llevando. Sí, mira, ante la ineficacia ahorita de la UMA que está en Altamira, pues lo que no está funcionando, estamos buscando la manera de reubicar a los cocodrilos, claro, a todos aquellos que encontremos en situación de peligro, ¿verdad? Reubicarlos en una laguna allá en Altamira, donde se han precisamente se han estado llevando los cocodrilos que hasta la fecha hemos recuperado y que han salido de su hábitat o de las lagunas actualmente. Es una laguna que está en Altamira, en donde podríamos más adelante tramitar que se forme una área protegida o un santuario de cocodrilo. Pero bueno, es un proyecto que queremos nosotros, apenas lo estamos platicando. Ya más adelante pues, veremos si se puede hacer realidad esto. El edil señaló que la laguna se encuentra en La Pedrera, donde actualmente se utiliza para pescar. Ya se advirtió a la población que no lo haga, ya que puede ser peligroso. Puntualizó que de Madero van alrededor de 8 saurios que se trasladan a ese vaso lacustre. Es en La Pedrera, una laguna que está por ahí, donde ya hay cocodrilos, ya se han estado llevando algunas especies, ya se ha avisado a la gente, porque la gente pesca ahí en esa área, de que ya no es un área para poder andar pescando libremente, ¿eh? Porque ya hay algunos saurios ahí que puede representar un peligro para ellos. ¿Cuántos se han llevado para allá? ¿Por de aquí de Madero? No tengo el número exacto, pero han sido todos los que se han... ¿5 o 6? Yo creo que son más de 6. Son los que se recuperaron en la ampliación, los de la Candelario Garza. Son como 7 u 8 cocodrilos que ya se han llevado a esa laguna, por lo que sí ya representan un peligro para la gente que acostumbra a pescar ahí. ¿Para ese proyecto qué falta? ¿Qué falta? ¿Se va a plantar? Hay que platicarlo con las autoridades, hay que buscarlo con Altamira, hay que platicarlo con ellos. Y obviamente es algo que se lleva tiempo. En las imágenes, Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.